En principio contento porque el sueño se ha hecho realidad, algo que habíamos prometido, ya está, hace un año que está, justo en el año de los 80 aniversarios de nuestro gremio, y todos los días estamos con nuestros asesores, con nuestros compañeros de trabajo que trabajan en el predio, sumando más servicios, tratando de mejorar. En el día de hoy están terminando una obra que para nosotros es muy importante, que es donde va a estar la confitería y comedor, que es un lugar muy bonito, con vista al lago y que en los próximos días ya va a estar terminado. Así que permanentemente estamos con obra para dar beneficio a nuestros compañeros afiliados, pero también a quien el privado que quiera venir a nuestro predio. La ocupación ha sido en forma permanente, el 100%, no tuvimos ni una cabaña que estuviera libre, eso nos alienta a seguir adelante y bueno, tratando de ir mejorando día a día este complejo que está tan bonito. Háblanos de esta obra que señalás está por finalizar, porque tiene una particularidad, no solamente va a ser para afiliados, sino que estará abierto también al público de la región. ¿Cómo se va a manejar eso? Ya está, ya la ocupación hemos tenido, algunos que han venido de forma privada, de otras provincias que han preguntado, teníamos disponibilidad y se alojaron. Ahora el próximo paso es el tema de la confitería y comedor, que también lo vamos a dejar abierto para la época de baja temporada, para el vecino de Almafuerte que quiera venir a pasar un lindo momento, venir a cenar, a almorzar, va a estar listo, únicamente va a ser con reserva porque es un lugar que es cerrado. El guardia preguntará el apellido y si está anotado, está en la reserva, viene y disfruta de estas instalaciones que han quedado muy bonitas. Recordanos cuántas plazas o cuántas casas son las que ya están habilitadas y que se han ido ocupando desde esta temporada. Son 10 viviendas de 130 metros cada una, con la ocupación de 6 personas por cabaña y aparte las 4 habitaciones privadas, que también viene, cuando viene el matrimonio solo, vienen a las habitaciones privadas. Está proyectada 10 cabañas más, pero bueno, la situación del país ha hecho frenar algunas obras, pero lo que no pudimos, no decidimos no parar es el tema de terminar la confitería, que en esta semana ya está terminada y lo único que quedaría por hacer, que tenemos ahora por pedido de nuestros afiliados, es un espacio en común, que sería un quincho, que ya el arquitecto lo ha estado viendo en el lugar, que tenga también con vista al lago. Es un quincho donde los compañeros pueden juntarse y comer el asado todos juntos, porque ellos están acostumbrados a eso. Se juntan todas las cabañas y hacen un almuerzo, una cena juntos, así que ese espacio común también está en mira de hacerlo. Está ya disponible ese espacio que también tenían, no solamente para venir a quedarse algunos días, sino que puede el afiliado venir a pasar el día en espacios comunes donde hay asadores y quinchitos más chicos. ¿Eso está disponible? Va a estar disponible a partir de ahora. Ya está todo listo, no queríamos hacerlo porque para que vengan y estén cómodos. Van a estar disponibles los quinchos, son 10 quinchos, también con reserva. No solamente que van a usar el quincho, que van a pasar el día, sino que también pueden utilizar las piletas. Pasamos al otro ámbito que no es menos importante, que ha tenido siempre este complejo, el complejo Aldo Serrano, que es la capacitación, los distintos cursos. Eso, ¿cómo está proyectado para este año 2024? Continuamos con la capacitación, con las tres tecnicaturas que tiene el gremio, con el secundario que también tiene el gremio, pero también estamos capacitando con BT1 y BT2, que estamos capacitando a 204 cooperativas de toda la provincia de Córdoba, donde vienen todos los compañeros y se capacitan acá para que tengan la habilitación correspondiente para su puesto de trabajo. Este año también hemos firmado con la Empresa Provincial de Energía, EPEC, para que también los compañeros de EPEC se puedan capacitar acá. Y después los cursos normales que estamos dando a la sociedad, con lo que es soldadura, lo que es la parte de refrigeración, computación, administración, todos esos niveles los vamos a tratar de dar también este año. Finalmente, en la actividad gremial y con la coyuntura del país, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Imagino sucesión de reuniones permanentes para ver cómo se acomodan fundamentalmente la pauta salarial de los. Año complicado, situación muy compleja del país. Como argentino, obviamente que uno quiere que esto camine, que mejore, que estemos bien. Nuestra función gremial es proteger la fuente laboral, proteger también el salario de nuestros compañeros. No puede ser cláusula de ajuste siempre el salario de los trabajadores. En ese sentido, únicamente nosotros nos metemos y nos ocupamos. En las decisiones políticas del gobierno nacional o provincial, que sea para mejorar la situación de nuestro país, nosotros vamos a acompañar.
Lo que no vamos a acompañar es algo que venga en contra de los trabajadores.